Bienvenidos todos a Punto de Encuentro, nuestra iglesia, un lugar para toda la familia. Que espero de que hayan pasado un buen tiempo en estos días de Acción de Gracias. Sé que celebra una vez al año, pero nosotros acostumbramos a decir gracias a Dios en todos los días, en todo lo que hacemos. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra, el maná que Dios tiene preparado, un manjar sin duda, a través de nuestros pastores. En el nombre de Cristo Jesús, empiezo a poner, Señor, este servicio en tus manos, que tú toques el corazón de cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, Señor Dios. Espíritu Santo, para ti no hay distancias, para ti, Señor, sabemos que tú puedes tocar esos corazones. Cambia, Señor, quita toda preocupación, quita toda dolencia, quita toda enfermedad. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo fluya a través de las palabras del pastor, Señor, que fluya, Señor, como ríos de agua viva y podamos, Señor, ser saturados con esa palabra. Límpianos, Señor, quita todo estorbo, quita todo aquello que pueda estorbar, Señor, que no permita que nos pueda concentrarnos en tu palabra. Señor, no nomás nos hagas hacedores de tu palabra, sino que también seamos obedientes, Señor, y hacedores de ella, Padre, porque sabemos que estas predicaciones no nomás es por predicar, para entretenernos, sino que es para enseñarnos, para instruirnos, Señor, porque es palabra tuya, Señor, que viene a nuestra vida y a nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, prepara los corazones, prepara, Señor, todo aquello en nuestra mente, Señor, para poder recibirla, Señor, con sencillez de corazón, Padre. Quita, Señor, todo espíritu de religión, quita todo altivez, todo orgullo, todo aquello que te puede estorbar, Señor, para poder entrar, Señor, en el lugar santísimo. Prepara, Señor, que los músicos, la alabanza, Señor, nos lleve a tus atrios, para que después entremos al lugar santísimo, Señor. Y Señor, quita, Señor, y perdona, Señor, toda iniquidad, todo pecado, Padre, porque en tu presencia queremos estar limpios, santos, puros, y levantar nuestras manos al cielo, Señor, pidiendo, Señor, que te adoramos y te damos gracias por todo lo que has hecho. Gracias por la familia, gracias por la vida, gracias por a nuestros pastores, Señor, gracias por la familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Esta mañana te voy a invitar para que juntos nos podamos a unir en un mismo sentir de alabanza y de adoración. Así que con tus palmas, gózate y alégrate porque tenemos un día más en la presencia del Señor. Estamos aquí reunidos. En unidad de corazón.
Es el Cordero de Dios.
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Esta mañana y te pido a ti que estás ahí en tu hogar que le des toda la gloria al Señor y que le agradezcas porque Él nos ha dado la libertad de poderle adorar esta mañana. Gracias, Señor, te alabamos a ti, te adoramos. Gracias, Dios. Y ahí donde estás, yo te voy a invitar a que levantes tus manos y vamos a seguir adorándole, exaltándole en esta mañana. Y le vamos a decir: Señor, te damos gracias por tu presencia. Te decimos bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Así que yo te voy a invitar que con tus manos alzadas vamos a declarar en esta mañana y decirle: Señor, queremos más y más de ti, más de tu presencia. Dios, bienvenido a este lugar. En nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer como un fuego abrasador. Ven y llévate otra vez, Espíritu, habita. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez, Espíritu. Avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se mueve.
vengas cantando. Venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Reunidos, conectados aún a través de las redes sociales, y podemos tener este tiempo para adorar y glorificar al Señor. Tuvimos un hermoso tiempo de alabanza, de adoración, y yo sé que en estos días, unos días atrás, estuvimos celebrando el Día de Gracias. Y mira, creo que no solamente es un día, sino que es de todos los días de dar gracias a Dios. Y estamos agradecidos con el Señor por cada una de las bendiciones que Él derrama en nuestra vida. Pero también le damos gracias a Dios nosotros como pastores por tu vida, por tu familia, porque tú te has mantenido fiel con tu iglesia, has estado ahí pendiente. Y mira, siempre hay algo que podemos estar agradecidos con Dios. Y hoy, en esta mañana, te damos la más cordial bienvenida a nuestra iglesia Punto de Encuentro, un lugar para toda la familia. Y acuérdate que la iglesia somos cada uno de nosotros, así que donde tú te encuentres, ahí estamos, Punto de Encuentro. Y te amamos, deseamos toda clase de bendiciones para tu vida, y sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y aún cuando este año ha sido un año un poco diferente, sabemos que la mano de Dios siempre está a nuestro favor, y hay que creerlo, hay que declararlo, que Dios es bueno. Y mira, yo quiero ahorita, ahí donde tú te encuentres, que empieces a preparar tu corazón para que el Señor te hable. Pero también este es un hermoso tiempo donde nosotros podemos también mostrar esa gratitud al Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y mira, quiero compartir contigo, y quiero que vayas ahí tu Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 9, del versículo 6 en adelante, porque mientras yo leía este capítulo, que lo hemos leído muchas veces, hemos escuchado acerca de esto, hay algunas cosas que me llaman la atención y que quiero compartir contigo en esta mañana. Porque aquí estaba el apóstol animando a la iglesia para que pudieran dar con alegría. Y dice en el versículo 6 de 2 de Corintios, capítulo 9, dice: acuérdense de esto, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Cada uno debe de dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Y como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. El versículo 10 dice: Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Eso ayuda a demostrar que ustedes han confiado en la buena noticia
y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño porque Dios les ha mostrado su bondad. Dice, gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabra para describirlo. Y mira, aquí está hablando de cómo nosotros podemos ser generosos, pero que tengamos que hacerlo con alegría, no con tristeza. Y meditando en esto, porque sé de que hace unos días atrás algunos pusieron su mesa, miraba fotos en las redes sociales de esas mesas llenas de comida, y qué hermosa esa bendición que cada familia tiene de poder sentarse a la mesa con la familia. Y cuando meditaba en eso y en la historia y en todo esto que hablamos acerca de la cosecha, algo que es bien importante, que cuando el sembrador, él va a sembrar esa semilla para recibir una cosecha, él no solamente, y lo hemos hablado, no solamente lo pone en cualquier tierra y bueno, y se va, sino que él sabe que esa tierra tiene que estar preparada, tiene que ser una buena tierra. Pero no solamente hace eso, sino que él confía y sabe de que la cosecha que él va a tener es lo que él estaba esperando. Si sembró maíz, va a cosechar maíz o tomates o lo que sea que haya sembrado, y él sabe que va a ser bueno, y lo hace con esa expectativa de que al final, cuando sea el tiempo, va a recibir lo que él había sembrado. Ahora, cuando nosotros venimos y sembramos, no solamente es traerlo por traerlo, sino que tenemos que tener esa actitud de generosidad, pero también dice con alegría. ¿Qué quiere decir esto? No es quejándonos, no es diciendo, ay, otra vez tengo que hacerlo, o bueno, ni modo, tengo que hacerlo para cumplir, o bueno, Señor, lo voy a hacer y a ver qué pasa. ¿Cuál es tu actitud? Porque tus palabras, tus actitudes, es el fertilizante para esa tierra, para esa semilla. Y cuando tú lo siembras, tu semilla, tu ofrenda, cuando tú la traes y la estás sembrando con esa actitud de gozo, de alegría, de confianza, de sabiendo que tú estás sembrando algo y que pronto vas a recibir la cosecha de eso, eso hace que va a tener esa tierra, va a estar más fértil, más buena, para que dé un buen fruto. Y me gusta porque dice que Dios siempre va a proveerte, no solamente para ti, sino que para que sea en bendición multiplicado, para que tú puedas bendecir a otras personas. Y déjame decirte que nosotros estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes porque han sido fieles en su dar. Y ustedes siempre han estado ahí, para aún en los tiempos difíciles, siempre hemos sido fieles y hemos visto la mano de Dios. Y a través de tu siembra hemos podido continuar con la iglesia expandiendo la palabra de Dios. Y hoy por eso yo quiero animarte que entendamos de que cada uno de nosotros somos esos sembradores, que tenemos una semilla que dice que Dios es el que nos da esa semilla. Y es una semilla buena y es una semilla en abundancia. Pero no siembres cualquier cosa, no siembres con cualquier actitud, sino que hazlo con generosidad, con gozo, para que tú puedas ver que esa cosecha va a ser una cosecha que te va a bendecir a ti y va a bendecir a muchos más como lo ha hecho hasta ahora. Así que yo voy a pedirte ahí donde tú estás, que tú prepares, y te voy a animar, te voy a retar a que tú digas, ¿sabes qué? Yo sé tal vez que estamos acostumbrados a dar cierta cantidad, pero que el Espíritu Santo sea el que lo ponga en tu corazón y que tú puedas dar una ofrenda especial, una ofrenda que muestre tu gratitud al Señor, una ofrenda que dice, Señor, yo quiero demostrarte el gozo, el amor, lo agradecido que estoy por todas tus bendiciones, y saber que Dios la va a multiplicar. Él va a hacer el milagro. Y por eso siempre les decimos, escribe ahí en tu sobre, o escribe cuando tú das en tu semilla, qué es lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes esa cosecha, te vas a recordar y vas a decir, claro, yo sembré para esto.
hay que creerse que el Señor es el que va a multiplicar, y Él nunca, todas sus promesas Él las cumple. Él nunca se queda con nada y Él nos va a dar más. Así que hoy en esta mañana ahí toma tu ofrenda, es ofrenda generosa, una ofrenda con gozo, con alegría que vamos a dar en esta mañana, y tus diezmos, que es lo que le pertenece al Señor, y vamos a mostrar obediencia, como decía este versículo, y no solamente eso, sino que a través de tu dar, vas a ver cómo muchos glorifican también al Señor al ver que tú eres fiel y obediente a la palabra de Dios. Amén. Y ahí donde tú estás, ahí en la pantalla, va a aparecer las diferentes maneras de cómo tú puedes dar, de las diferentes aplicaciones, y te vamos a animar para que tú puedas compartirlo, no solamente para ti, sino que para bendecir a otros. Y ahí donde estás, vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú dices que tú eres el que das la semilla para que nosotros podamos sembrarla y recibir cosecha. Tú nunca te quedas con nada, siempre das aún más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y hoy en esta mañana yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que está dando en esta mañana, que con ese corazón generoso, ese corazón de gratitud, de gozo, está siendo obediente a tu palabra. Te pido, Dios, que tú multipliques sus graneros, que tú multipliques sus finanzas, que ellos puedan ver tu mano de poder, de milagro sobre sus vidas, no solamente en sus finanzas, pero en su salud, en buenas relaciones, y que puedan ver, Señor, que tú eres un Dios bueno y que tú eres un Dios fiel. Hoy venimos con gozo, con alegría a darte, y bendice a cada familia, prospéralo, Señor, en todo lo que ellos necesiten. Te damos gracias y te honramos aún con nuestras ofrendas y nuestros diezmos en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Recuerda que Dios es bueno y Él multiplicará para tu vida y para otras personas que están a tu alrededor. Prepara tu corazón para la palabra que el Señor tiene preparado para ti. Muy buenos días, qué bueno que puedes estar aquí conectado con nosotros, y hoy es un día muy especial porque vamos a llevar a cabo la ceremonia de bautismo de nuestra hermana Lisbeth Mesa. Mira, la palabra del Señor nos habla y nos dice en Mateo 28, 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así de que esta ceremonia de bautismo es una ordenanza que nuestro mismo Señor Jesucristo dictó para que cada uno de nosotros pudiéramos hacerlo. Esta ceremonia, este bautismo, lo que significa es de que nosotros morimos al viejo hombre y tenemos una nueva vida. Así como Cristo fue resucitado, también nosotros resucitamos a una nueva vida. Y nos da mucho gusto el de que Lisbeth, después de haber aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, haber experimentado el toque de Dios en su vida, hoy ha tomado el paso de obediencia, la decisión de decirle al mundo: no más el mundo, hoy yo muero al mundo y resucito como una nueva vida en Cristo Jesús. También este acto de bautismo lo que hace es de que nos enseña de que ella viene a ser parte de la iglesia como hijo de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ella lo está haciendo. Así es de que te invito a que seas parte de este momento tan importante para la vida de Lisbeth. Ok, hoy es un día muy especial porque estamos aquí reunidos como familia y vamos a celebrar este acto
precioso que es el bautismo, ya que nuestra hermana ha decidido aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y el siguiente paso es el bautizarse y morir al viejo hombre y nacer como una nueva persona. Gracias por ser parte de este día especial para ella y como nosotros, para nosotros también como Iglesia Punto de Encuentro. Procederemos. Mi nombre es Ana Lisbeth Mesa Rosas y yo he aceptado a Jesús en mi corazón. Y dedicarle mi vida. Amén. También vamos a poner las manos así. Ok. Lisbeth, por la confesión que tú has hecho de aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, yo como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenas noches a todos. Soy Olga. Hoy en esta noche quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado a mí y a mi familia. Y por comentar algunas, me ha dado salud, me ha dado trabajo, me ha dado techo, me ha dado comida en abundancia, especialmente en estos días de mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente se ha quedado sin comida. A nosotros nos ha bendecido, me ha bendecido con mi trabajo y la gente que está conmigo en el trabajo o alrededor, gente buena, gente de buen corazón. Y también quiero agradecer a la gente, las muchachas de mi célula, cada una de ellas, especialmente Leti, que es la líder de mi célula. Gracias a Dios por su vida y quiero dar gracias por eso, porque Dios ha sido maravilloso en este tiempo difícil conmigo, mi familia. Que tengan buenas noches. Gracias. Bye bye. Estoy agradecida por todo lo que ha hecho el Señor, no nomás en mí, en mi caminada en Cristo, pero la caminada en mis hijos. También en mi hijo especialmente. Y estoy muy agradecida, no nomás en eso, pero en toda la gente que he estado alrededor de mí, que me ha enseñado más y más cómo caminar con el Señor. Y soy muy agradecida. Dios los bendiga. Que tenga buen día. Buenos días, es un gusto poder saludarte una vez más en esta hermosa mañana de domingo, la última mañana de domingo de este mes de noviembre. Y sabes, así como estamos concluyendo este mes, yo también quiero culminar hablando acerca de la gratitud, porque este mes ha sido un tiempo para poderle dar gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y aunque este año 2020 ha sido un año diferente a muchos otros, y como hemos celebrado el Día de Acción de Gracias, quizás con tu familia, o quizás tú solo en casa, o quizá, no sé, recluido en un cuarto porque has estado infectado o has tenido algún problema de salud, pero sabes, lo que sí podemos ver es que tenemos vida. Y mientras que tengamos vida, tenemos esperanza. Y es nuestra decisión el poder tener un corazón agradecido para con Dios. Así es de que yo quiero culminar este domingo también recordándote lo importante que la gratitud es para con nosotros. Y mira, algo que yo estaba mirando mientras estaba escribiendo esto, y si tú te das cuenta en nuestra página de Facebook, tú vas a ver el banner de lo que es la visión o el lema de este año, que dice visión 2020. Y cuando miraba esto, yo miraba una imagen que es similar a esto. 2020. Entonces, cuando tú miras un 2020 así, estás mirando que hay una cleca o un diagonal ahí, que lo que significa es una operación matemática que divide.
20 entre 20. ¿Cuánto es lo que te da? Te da uno completo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. En este año 2020, a pesar de cualquier circunstancia, nuestra gratitud hacia Dios debe de ser completa. Ahora, tú quizás estarás diciendo y pensando, pastor, ¿por qué tengo que hacer eso si no me siento bien, si he estado pasando por esa circunstancia o situación? Lo que tú tienes que entender es lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando yo leía esto, decía, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, y todo significa completo, todo. No es solamente cuando todo está bien, no solamente cuando estamos teniendo éxito, sino que en todo momento tenemos que dar gracias. Pero yo leí esta versión y luego me fui a la traducción al lenguaje actual y dice de la siguiente manera: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Uy, cuando yo leí esta versión, dije yo como, no tenemos alternativa. No podemos esquivar o decir solamente en aquel tiempo o en este es cuando tengo que dar gracias. No, nosotros tenemos que estar en todo tiempo, en cualquier circunstancia, dándole gracias a Dios. Así es que yo te voy a invitar que ahí donde tú estás, inclinemos nuestro rostro y podamos poner ese tiempo en las manos del Señor para que Él hable nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha tomado la decisión de conectarse para poder ser parte de nuestra reunión, de este tiempo de alabanza, de adoración, de poder darte, Señor, gracias en todo momento, Dios. Y ahora que ha llegado el tiempo en el cual tú vas a hablar a nuestras vidas, una vez más, Señor, yo oro para que tú seas quien hable a través de mi vida, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Y que tu palabra, Señor, sea una palabra que nos lleve a confrontarnos, Señor, para cambiar cualquier situación que no te agrade a ti o que no vaya de acuerdo a lo que tu palabra nos está diciendo, pero que también sea ese bálsamo sanador, Padre, para la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que una unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre mi vida y que esta palabra pueda fluir de una manera espontánea, Señor, con autoridad y con poder para cambiar vidas. En el nombre de Jesús oramos y pedimos esto. Amén y amén. Y mira, te estaba diciendo de que es importante de que nosotros estemos agradecidos con Dios en todo momento. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Esto es lo que la palabra de Dios nos manda que nosotros hagamos. No nos dice que allá solamente cuando todo esté bien. Y cuando yo estaba mirando este pasaje, nosotros nos damos cuenta que quien lo está escribiendo es el apóstol Pablo. Y si hay una persona que pudiera tener argumentos para estar enojado, para estar molesto, para estar deprimido o desanimado, es Pablo. Porque Pablo, ¿sabes?, estaba constantemente pasando por situaciones difíciles. A Pablo lo pusieron en la cárcel muchas veces, lo azotaron, lo apedrearon, hicieron de todo con él. Pero él, aún bajo esas circunstancias, él está animando a la iglesia de Tesalónica a decir, saben, ustedes tienen que dar gracias a Dios en todo momento. Eso es lo que el Padre espera de ustedes como sus hijos que son. Y esto no ha pasado de moda. Hoy, en este año 2020, es importante que nosotros también estemos dándole gracias a Dios en todo momento. No importa cuál sea la circunstancia, nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Lo que pasa es de que en muchas ocasiones nos afanamos tanto con lo que está a nuestro alrededor que perdemos de vista el enfoque y entonces empezamos a, en vez de dar gracias, a quejarnos. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Fíjate en Filipenses 4, verso 6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Ahora, una vez más, fui a la traducción al lenguaje actual y dice de la siguiente manera,
No se preocupen por nada. Yo quisiera preguntarte ahí donde tú estás. ¿Estás preocupado por algo? ¿Hay algo que no te deja dormir? ¿Hay algo que quizás está robando tu enfoque de hacia Dios, hacia lo que en realidad es prioridad en tu vida? ¿Hay algo que te está causando esa preocupación? Escucha lo que la palabra de Dios dice en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¡Wow! Cuando yo estoy leyendo esto, yo puedo decir, en realidad Dios es soberano y Él tiene el control sobre todas las cosas. Él nos dice, oren, pidan y sean agradecidos. Cuando Dios ve que nosotros tenemos un corazón agradecido, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Dios va a contestar las necesidades que nosotros vayamos y le presentemos a Él. Porque nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es todopoderoso. Así es de que esta mañana yo quiero que tú y yo salgamos de este lugar o de donde, de cuando termine esta prédica, tú puedas ir y decir, ¿sabes una cosa? Yo necesito tener un corazón agradecido para nuestro Dios. Y algo muy importante que nosotros necesitamos entender es que la gratitud es clave para desatar el poder sobrenatural. Y quizás tú estás pensando, ¿cómo así? ¿Cómo es que puedo yo, cómo puede ser mi gratitud clave para que se desate lo sobrenatural en mi vida? ¿Sabes? Dios se agrada de las personas que son agradecidas con Él. Y cuando Él se agrada, dice que Él está y está habitando en ti, en tu corazón. Y tú, cada vez que das gracias a Dios y reconoces que Él es todo para ti, ¿sabes qué es lo que pasa? Su presencia y su reino se edifica más en tu vida. Y por lo tanto, la presencia de Dios está constantemente ahí. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay gozo. Donde está la presencia de Dios, hay paz. Así es de que no importa lo que esté pasando, Dios va a traer esa paz que tú y yo estamos necesitando. Ahora, quizá tú puedas pensar y decir, ok, pastor, pero ¿qué es ser agradecido? Ser agradecido, fíjate qué es lo que yo apunté aquí y puedo compartir contigo. Ser agradecido es una virtud del carácter que se desarrolla cuando nosotros reconocemos que lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios. Eso significa ser agradecido, que no creemos que las cosas las logramos por nuestros propios méritos, sino que aprendemos a depender totalmente de nuestro Dios y a darle el reconocimiento a Él. ¿Por qué? Porque Él nos da lo que nosotros necesitamos. Eso es ser agradecido, es voltear al cielo y decir, gracias Dios por la salud que tengo. Gracias Dios por mi familia. Gracias Dios por mi trabajo. Gracias Dios por mi iglesia. Porque no es lo que tú has logrado, es lo que Dios está haciendo en la vida tuya a través de su poder, de lo que Él está haciendo. Es muy importante. Y cuando nosotros tenemos esta actitud, cuando hemos desarrollado en nosotros este carácter de ser agradecido, ¿sabes lo que pasa? Nosotros nos estamos humillando delante de Dios y reconociendo que Él es todo para nosotros. Y déjame te comparto algo. Dios no se equivoca. Si Él permite que pases por una situación, es porque Él quiere llevarte a algo nuevo, a lo que Él te quiere enseñar. Él quiere mostrarte su poder. Él quiere enseñar quizás lo que hay en tu corazón para que tú puedas ver y saber qué es lo que hay en tu corazón. Entonces, ser agradecido es reconocer que todo lo que soy y lo que tengo proviene de Dios. Pero no solamente eso, también es cuando nos enfocamos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Eso significa que la gratitud te va a llevar a que tú puedas disfrutar lo que Dios te ha dado en ese momento. Yo no sé tú, pero hoy en día en las redes sociales ese es un problema que tenemos. Muchas veces tú no tienes necesidad de algo, pero ves que alguien más posteó algo que ya lo adquirió y ya se te, también a ti te da la necesidad de tenerlo. Aquella persona, o quizás no lo postearon, estamos en nuestro correo electrónico, nos llega un aviso, por ejemplo, de Best Buy, vamos a decir, ¿verdad? O de Costco, de cualquiera que tú mires, y llega una televisión, 75 pulgadas, tantas así, un buen precio,
Y tú no necesitas eso. No lo necesitas, pero ¿qué pasa? Empiezas a querer, ah, está bien, yo tengo una de 65 nada más, una de 75 creo que me serviría mejor. Pero luego miras la de 75 y dices, no, una de 82. Te fijas como no estás contento con lo que en realidad ya tienes. ¿Qué más necesitas? No necesitas una televisión tan grande para poder disfrutar de, de las prédicas o de los servicios o de lo que veas en ella. Pero muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos y entonces empezamos ¿a qué? A quejarnos. Y empezamos, en vez de darle gracias a Dios, a empezar a poner nuestros ojos en las cosas que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios te ha dado y ser agradecidos por lo que tienes en este momento. Cuando tú tienes esa actitud de gratitud y eres agradecido, sabes de que Dios te va a dar más. ¿Recuerdas el pasaje o la parábola cuando aquel hombre dice que el rey le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2 y a uno le dio 1? ¿Y qué pasó? Dice que cuando aquel no lo trabajó, agarró el que tenía y se lo dio el que tenía más. ¿Por qué? Porque fue diligente, porque supo cómo trabajar. Cuando tú eres diligente con lo que Dios te ha dado y estás agradecido, Dios te va a dar más porque tienes la capacidad de recibirlo. Entonces, ser agradecido es cuando nos enfocamos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Pero también ser agradecidos es estar consciente de lo que otros hacen por nosotros y estar dispuestos a darle las gracias. Eso significa de que nosotros tenemos una actitud de que recibimos, pero también mostramos gratitud para las personas. Eso significa de que nosotros no damos por sentado de que merecemos las cosas. Muchas veces ese es el problema, de que nosotros demandamos, ya no estamos esperando que Dios nos dé algo o que alguna persona nos ayude con algo, sino que nosotros empezamos ¿a qué? A querer demandar, a decir, es que yo me lo merezco, es que esto. Y déjame usar un ejemplo muy, muy, muy común que creo que todos nos podemos identificar, porque como padres, nosotros tenemos nuestros hijos. Y dime, ¿qué es lo que hacemos por nuestros hijos? O más bien, ¿qué no hacemos por nuestros hijos? Nos desvelamos. Las mujeres hermosas, ¿verdad? Tienen sus hijos. Ahí 9 meses andan con ellos. Sufren los dolores de parto. Cuando están ya cuando nacieron, se levantan en la madrugada a darles de comer. Los papás tenemos que salir a trabajar para que no les falte nada. Y todo, y estamos constantemente ayudándolos. Les has enseñado a caminar, les has enseñado a leer, los has enseñado a que coman, les has dado todo lo que tú puedes. Ahora, llega una edad en la que quieren y te piden algo y no se los das. Y su actitud, en vez de decir, ¿sabes? Mis papás han hecho tanto por mí. ¿Qué es lo que hacen? Se enojan porque no les pudiste dar, o tú sabes que aún no están listos para recibir eso que ellos están pidiendo y no se los das. ¿Y qué pasa con ellos? Se enojan y ¿qué dicen? Mi papá no me quiere, nadie me quiere, no les importo, ya mejor me voy a ir a otro lugar. Y empiezan con esa actitud. Ahora, como padre, ¿tú qué esperas? ¿La actitud que sea así? O una actitud mejor de gratitud y que diga, gracias papás, porque yo sé que en este momento quizás no pueden darme lo que yo estoy pidiendo, pero gracias por todo lo que a largo tiempo han hecho por mi vida. Y yo sé que en algún momento lo voy a poder tener. ¿No es mejor una actitud así? Y muchas veces nosotros como hijos de Dios vamos con Dios, el Padre de nosotros, y queremos demandarle. Y nos enojamos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él sabe si estamos listos o no para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así es que es muy importante que nosotros podamos tener una actitud ¿de qué? De gratitud, pero poder enseñárselo también a otras personas. Así es de que nosotros tenemos que empezar a valorar lo que otras personas que hacen con nosotros. Seguramente hay muchas personas que han sido de bendición para tu vida. Seguramente hay personas que Dios usó en algún momento de tu vida para ayudarte a, no sé, a levantarte a lo mejor económicamente, a lo mejor emocionalmente, a lo mejor en relaciones. Dios las puso ahí
Y tú no puedes olvidarte de que Dios usó a alguien para que pueda a salir adelante tú. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que mostrar esa gratitud para con esas personas también. Quizás pueda ser un mentor, quizás pueda ser un líder, quizás pueda ser alguien en tu trabajo. Muestra esa gratitud para con ellos, para que tú también puedas tener ese carácter y esa gratitud para con nuestro Dios. Ahora, quizás tú puedas decir, pero ¿qué razones tengo yo para darle gracias a Dios o para tener una actitud de gratitud? Déjame te muestro lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Número uno, porque Dios es bueno. Esdras 3:11 dice de la siguiente manera: todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. ¿Sabes? Cuando nosotros podemos ver este pasaje de la Escritura, nosotros vemos cómo dice que todo el pueblo estaba dándole gracias a Dios. Y no solamente daban gracias a Dios, dice, pero que alababan y cantaban y proclamaban la grandeza y la bondad de Dios. Yo te pregunto, ¿Dios ha sido bueno contigo? Conmigo ha sido muy bueno. Con mi familia Dios ha sido bueno. Con nuestra iglesia Dios ha sido extremadamente bueno. ¿Cómo no voy a estar agradecido con mi Dios? La palabra de Dios nos dice que seamos entonces agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Nosotros no podemos ponerle precio a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante de que nosotros podamos tener ese agradecimiento para con nuestro Dios en todo momento. Ahora, no hagamos nada sin darle gracias a Dios por ello. Cuando Dios te permite hacer algo, conquistar algo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que darle gracias a Dios por ello. Entonces es importante de que tú lo puedas hacer. Pero también otra razón por la que nosotros podemos tener gratitud para con Dios es porque Dios lo manda. Y ya lo leímos en Filipenses capítulo 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda oración, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Muy importante, Dios lo manda. Esa es la voluntad de Dios, que en todo momento nosotros estemos agradecidos. No importa cuál sea la circunstancia, ya te lo dije, nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios. Entonces, ¿por qué dijimos? Porque Dios es bueno y porque la palabra de Dios nos lo manda. Ahora, no solamente eso, pero cuando tú eres agradecido con Dios, cuando tú tienes una actitud de gratitud, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Hay resultados que van a afectar tu vida. Hay resultados que van a repercutir en lo que tú estás haciendo. Y déjame mostrarte algunos, porque hay algo que yo quiero que tú mires. Porque ¿qué es lo que produce la acción de gracias? Número uno, lo primero que va a producir en ti, ser agradecidos, extiende el favor de Dios hacia nosotros. Mira lo que dice el Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Cuando yo leo favor de Dios, y yo creo que ese es un tema y un mensaje completo que podemos dar acerca de lo que es el favor de Dios sobre nuestras vidas, pero esto es algo tan importante que eso significa un acceso, un trato especial y privilegios especiales. Cuando nosotros tenemos el favor y la gracia de Dios, estamos vestidos de algo especial que nos hace irresistibles a otras personas. Que la gente, no importa cómo estés o en dónde estés, tienes el favor de Dios en la circunstancia que estés, la gente va a poder ver y va a decir, wow, esa persona tiene algo especial que nomás de verla me influye, me impacta su vida y tiene que tener algo especial. Eso es lo que cuando nosotros somos agradecidos, la gratitud trae a nuestras vidas, pone el favor de Dios. Y mira, el favor de Dios es algo que el dinero no puede comprar. Porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes el favor de Dios, no vas a lograr nada. Pero cuando no tienes nada, pero tienes el favor de Dios, Dios te va a poner en alto y va a poder sacarte adelante. ¿Recuerdas a David? Nosotros sabemos qué fue lo que pasó con David. Si tú recuerdas, David dice que fue hasta cierto punto despreciado por su padre, porque cuando vino el profeta,
Dice que trajo a todos los hermanos, pero a David no lo trajo. ¿Dónde lo dejó? Allá pastoreando. Pero dice que cuando dijo Samuel, no nos vamos a sentar a la mesa, sino hasta que este último hijo venga, dice, esperaron. Y cuando lo vio, el favor de Dios sobre la vida de David, dice que puso sobre Samuel y dijo, este es el próximo rey de Israel. Eso es tener el favor de Dios. Cuando nosotros tenemos el favor de Dios, sabes que las puertas se van a abrir y nadie las va a poder cerrar. Pero eso es cuando tú y yo tenemos una actitud de gratitud para con nuestro Dios. Ese es un resultado de ser agradecidos. Pero no solamente eso, dice que la acción de gracias también extiende su misericordia hacia nosotros. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Mira lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántas veces a la semana fallamos? ¿Cuántas veces en el día fallamos? Y Dios no nos castiga como debería de castigarnos, como mereceríamos castigarnos. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros tenemos gratitud para con Dios, dice que esa gratitud extiende la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué es lo que Dios hace? Nos perdona. Nosotros debemos aprender a recibir esa misericordia de parte de Dios. Y así como Él nos perdona, nosotros también poder perdonar a otras personas. No solamente vas a recibir misericordia, pero tú también vas a mostrarte misericordioso para con otras personas. ¿Por qué? Porque tienes un corazón agradecido con Dios. Pero también podemos ver que ser agradecidos hace que Dios nos confíe más. Cuando nosotros somos agradecidos por los cientos, Dios nos bendice con miles. Así es Dios. Cuando Dios sabe que nosotros somos fieles con lo que tenemos, dice que Él nos confía más. Cuando somos agradecidos por lo que tenemos, en lugar de quejarnos por lo que no tenemos, ¿qué es lo que pasa? Dios te va a dar más. Y Dios es lo que hace. La gratitud hace que Dios pueda ver nuestro corazón y nuestro corazón pueda mostrarse de una manera correcta, de tal forma que Dios pueda depositar aún más sobre tu vida y te pueda llevar a otro nivel. Pero también ser agradecidos, la palabra del Señor nos enseña que beneficia a otras personas. Ser agradecidos con otros trae bendición a las personas que están alrededor contigo. Las personas quieren estar contigo porque saben que eres una persona agradecida, saben que eres una persona amable, saben que eres una persona que no vas a estar demandando o quejándote todo el tiempo. La gente va a querer estar contigo y sabes, la gratitud es contagiosa con las otras personas. Así es de que eso de ser agradecidos te va a beneficiar a ti, pero va a beneficiar también a otras personas. Yo recuerdo que muchas veces nosotros oramos y cuando oramos somos beneficiados nosotros, pero también las personas que están a nuestro alrededor son beneficiadas. Cuando Dios te bendice a ti, tu familia es bendecida también. Cuando Dios bendice, por ejemplo, en el caso a nuestra cobertura, después viene la bendición hacia nosotros también. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos para poder tener el beneficio de parte de Dios para nuestras vidas, pero también para los que están a un lado de nosotros. Y por último, ser agradecidos también nos mantiene saludables y con energía. Eso es, tener una actitud de gratitud para con Dios, sabes que te va a hacer que te recuperes más pronto. El Salmo 121, ¿recuerdas cuando David pudo decir, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando nosotros somos agradecidos para con Dios, nosotros recurrimos a Él antes que a cualquier otra persona. David lo que hizo, él pudo alzar sus ojos y decir, allá viene mi socorro. Y hoy yo te puedo decir a ti, no importa cuál circunstancia tú estés viviendo, nosotros si tenemos un corazón agradecido, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a voltear a Dios y decirle, Señor, tú eres mi única ayuda.
Tú eres mi protector, tú eres mi refugio. Yo no voy a poner mis ojos en las personas. Yo no voy a poner mis ojos en lo que las noticias están diciendo. Yo no voy a poner mis ojos en lo que otras personas están pasando. Yo voy a poner toda mi confianza en ti, Señor. Y desde ya yo te agradezco porque tú, Señor, me das la victoria. Y tú vas a poder tener ese ánimo para levantarte, ese ánimo para darle gracias a Dios, ese ánimo para poder proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? El enemigo va a huir y la enfermedad se va a ir y tú vas a estar saludable, listo para poder salir adelante. ¿Cómo crees que vas a poder vencer cualquier situación de enfermedad? Si, por ejemplo, tú estás ahí en la cama, acostado, tirado y no te quieres levantar. O si, ¿sabes qué? Dices, tienes una actitud optimista de gratitud para con Dios y dices, ¿sabes? Yo sigo adelante, yo me levanto. Y claro, va a haber momentos en los que no te vas a poder levantar, por favor, no me malinterpreten. Hay momentos en los que no nos podemos levantar, pero tan pronto hay oportunidad de levantarme, yo, Señor, me levanto y te doy gracias a ti y proclamo tu nombre. ¿Y sabes qué? Te vas a empezar a sentir mejor y vas a poder ver las cosas de un punto de vista completamente diferente al que estabas mirándolo. Tu perspectiva va a cambiar, tu enfoque va a ponerse en Dios y entonces vas a poder decirle gracias Dios, porque aún cuando los doctores dicen que yo estoy enfermo, Señor, yo sé que tú ya me has dado la victoria. Yo sé, Señor, que yo ya soy conquistador. Yo sé que soy más que vencedor en ti. Y sabes, tú vas a poder ver la mano de Dios moverse en tu vida y vas a estar saludable. Vas a estar con ánimos para poder ayudar a otras personas. Pero eso viene cuando, nosotros tenemos un corazón agradecido con Dios. Y déjame concluir diciéndote lo siguiente. Hoy yo te reto a que tú puedas tener un corazón de gratitud para con nuestro Dios. Que este año 2020 que estamos a punto de concluir, no digas ya para qué, ya con que lo salga, ya la libré. Yo recuerdo algo que siempre el apóstol Rolando nos ha enseñado. Siempre, cada fin de año él nos enseña y nos dice, hay que terminar bien para empezar bien. Tú no puedes darte nomás a decir, ya que se termine el año, ya no quiero saber nada 2020. No, tú más bien tienes que decir, este año lo voy a terminar con un corazón agradecido, porque hoy, Señor, hoy 29 de noviembre, hoy yo tengo vida todavía y voy a seguir conquistando, Señor, y haciendo y cumpliendo el llamado y el propósito que tú tienes. Y aunque haya perdido cualquier cosa que haya pasado en mi vida, mi gratitud hacia ti va a ser completa. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que la palabra de Dios nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y cuando tú hagas eso, yo te puedo garantizar, como que me llamo Marco Barragán, que Dios va a empezar a poner el favor y vas a empezar a ver el resultado de lo que Dios va a hacer en tu vida. Así es de que no más a la ingratitud, no más a estar quejándonos. Hoy vamos a decidir tener una actitud de gratitud completa para nuestro Dios y vamos a proclamar y a tomar la victoria que nuestro Dios ya nos ha dado. Amén. Yo te invito para que ahí donde tú estés, inclina tu rostro y puedas orar juntamente conmigo y puedas proclamar y decir, Señor, hoy me arrepiento. Me arrepiento si en algún momento me he quejado, un momento he tenido una actitud de ingratitud para contigo, Dios, y hoy yo reconozco lo que tu palabra nos enseña y nos dice y nos manda, que tenemos que estar agradecidos en todo tiempo. Aún en las circunstancias difíciles, Señor, nosotros tenemos una actitud de gratitud. Y si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tu palabra nos enseña que oremos, que nosotros podamos pedir, Señor, y tú nos vas a contestar, tú vas a traer la respuesta para nuestras vidas. Y hoy, Señor, declaramos que nuestra vida, Señor, te pertenece a ti, que tú eres el autor y el consumador de todas las cosas, que todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti. Y por eso, Señor, te damos gracias.
y aquí está nuestra vida, Señor. Queremos rendirla para que tú la uses de la manera que a ti te plazca, Dios, y que aún en las circunstancias difíciles, Señor, podamos encontrar el propósito para poder impactar la vida de otras personas. Y hoy, Señor, queremos decirte como iglesia Punto de Encuentro, te damos gracias por este año 2020, te damos gracias por lo que tú has hecho, por lo que nos has enseñado, por lo que hemos podido ver, Señor, y porque hasta el día de hoy tenemos vida, tenemos la salvación y tenemos las cosas hermosas que tú nos has dado. Y en el nombre de Jesús, Señor, te queremos decir gracias. Gracias por todas tus bondades y tus misericordias. Amén y amén. Nos dio mucho gusto que se hayan conectado en este día. Si fue tu primera vez, pon tu nombre en el chat. Queremos mandarte un saludo virtual. Recuerden mantenerse conectados durante la semana. Tenemos oración por medio de las redes sociales. Tenemos servicio de jóvenes. Y también tenemos el servicio de niños ahora a las 11:30. Manténganse conectados. Que tengan una semana llena de bendición. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.